El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, junto al teniente de alcalde delegado de personal, Óscar Ledesma, han mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores municipales, la Junta de Personal y el Comité de Empresas del Ayuntamiento. En la reunión se ha puesto de manifiesto que el consistorio prevé la incorporación en 2025 de 13 nuevos trabajadores que vendrán a suplir a los 11 que se jubilan este año. El equipo de gobierno que preside Ruiz Bois incorporará en los presupuestos generales estas nuevas 13 plazas de funcionarios. El alcalde recordó que el Gobierno municipal está preparando en estos momentos los presupuestos para seguir dando respuesta y bienestar a los vecinos de San Roque. En ellos se priorizará el empleo, la defensa y consolidación de los servicios sociales y el desarrollo de planes de inversión que, además de mejorar las infraestructuras culturales, deportivas y viales y plazas de nuestro municipio, incluye también la inversión en viviendas. A los términos y condiciones que exige la Ley de Presupuestos General del Estado del año 2023, por el cual habrá una tasa de reposición de 1-1, salvo en dos sectores, los de seguridad ciudadana y también los de los servicios esenciales del Ayuntamiento, que permitirán un incremento con algún plus superior al 10% en cada una de ellas. En el estudio que ha realizado Recursos Humanos, tendremos un total de 11 jubilaciones, 11 salidas del Ayuntamiento, que provocan, después de atender esos pluses de seguridad ciudadana y de servicios esenciales, un total de 13 vacantes. 13 vacantes que estamos negociando con los trabajadores y que se incorporarán al documento de plantilla presupuestaria que debe formar parte del documento global del presupuesto general del Ayuntamiento 2025. Un presupuesto en el que vienen trabajando todas las áreas del Gobierno municipal.